Welcome everybody to Papapreneur show. This is season number 2 and we are keeping our promise of changing the paradigm of fatherhood one interview at a time. This podcast is produced by Family Filmmaker. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Papapreneur show. Estamos en nuestra segunda temporada y como ya ustedes saben A veces salimos al aire en inglés, otras veces salimos al aire en español. El día de hoy tenemos una muy buena razón para ir en español. Así que acompáñenos con el súper invitado que tenemos hoy. Si vieron el promo, ya saben de quién se trata. Es alguien que tiene 40 años de servicios profesionales en el área educativa. Es alguien súper importante para mí. No se imaginan cuánto. Y es nada más y nada menos que... Mi papá, una de las razones por las cuales creé este show. Yo estoy en la búsqueda de respuestas como papá. Porque bueno, como dicen por allí, hijo eres, padre serás. Y luego, ahora que tengo dos niños, me encuentro en esta búsqueda y la estoy compartiendo con ustedes todas las semanas. Todas las semanas llegamos a conclusiones, llegamos a mensajes que pueden servir de inspiración para ustedes. Y con eso ponemos otra pieza del rompecabezas en lo que estamos persiguiendo como padres, como fundadores de una familia. Entonces, qué cosa más bonita que poder contar con el abuelo de la casa, que es mi papá. Este programa es producido, presentado, patrocinado, etcétera, etcétera, por Family Filmmaker, que de hecho es nuestra pequeña... Compañía de videoproducción. Servimos tanto en inglés como en español, no solamente en Alberta, sino en todo el mundo. Y este programa sirve de herramienta para mostrarle las cosas que nosotros podemos hacer. Esta clase de producciones, si usted, por ejemplo, quiere sacar un podcast, acérquese a nosotros, escríbanos a podcastfamilyfilmmaker.ca y con mucho gusto comenzaremos la conversación al respecto para que sus ideas se hagan realidad. Así que. Papá, ¿dónde estás? Ven, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. <laughs> Hola, papá. Tiempo sin vernos, ¿verdad? Sí. Sí, es te que estaba persiguiendo desde hace tiempo para que vinieras al show. Realmente la pandemia es un problema, de verdad, verdad. Es cierto, es cierto. Hemos tratado varias veces de coincidir y bueno, entre tus ocupaciones y las mías y el escenario local de la ciudad no habíamos podido sino hasta hoy así que bueno bienvenido a Papá Premier Show cómo te sientes estar aquí eh, raro <laughs> no es mi mi situación ideal mi vida y todo lo demás eh, por lo general siempre he estado detrás de cámaras detrás de cámaras de cámara, pero cámaras sencillas pequeñitas muy económicas y ahora estoy viendo unos tremendos camarones. <laughs> Quise decir, perdón, tremendas cámaras. Bueno, fíjate que aunque no estamos uno al lado del otro en el estudio, igual estás en el estudio de Family Filmmaker allá atrás. Dejamos la decoración de papá Number One Dad y una de las cámaras con las que me enseñaste a tomar fotos cuando era chiquito. Bueno, uno siempre dice mi bebé y mi bebé empezó a hacer, o sea, a seguirme con los ojos, a agarrarlas, a tomar las cámaras y todo lo demás, pero realmente hizo su primer curso que tenía como, yo creo como 18, 19, previo a entrar a la universidad. Ya. Yeah. Eso era como en el año 97, 96, por allá. Mm. Si tú lo dices, pero yo recuerdo que era así era previo a la universidad. <laughs> Mira, y aquí abajo te pusimos Jesús Perdomo, English and Spanish Teacher. Lo que viene muy bien, porque todo este show a veces nos vamos en inglés, a veces nos vamos en español. Así que, porque antes de entrar en la entrevista como tal, no nos cuentas de lo que has hecho por mucho tiempo, porque venir a Canadá a enseñar español es solamente una faceta más de lo que has hecho por tanto tiempo. Mm, sí, efectivamente, realmente no, no lo tenía pensado concretamente. Sí, he enseñado español en otras circunstancias. Llegué a enseñar español a un par de hermanitas chinas uh -huh. que tenían para ese momento nueve y diez años y tenían que entrar al colegio y no las, podían, no las aceptaban si no sabían español. Para gracia de ellas, cuando, cuando comenzamos, cuando nos presentaron, ellas hablaban un poco de inglés. Eso nos ayudó muchísimo y esas muchachas bueno entraron al colegio, pasaron su primaria, pasaron bachillerato, le seguí la pista hasta la universidad, y en este momento, después de muchos años, todavía hablamos y, y hablar, la pasamos muy bien. Bueno, eran niñitas y ahora son madres de familia ahora casadas son, ahora con ahora son negocios, madres, etcétera. Y con, sí, con negocios y con niñitos y todo lo demás, y bueno. Acabamos de hablar el día de mi cumpleaños, hace como 15 días, y sí, no hemos perdido eso. También le enseñé español a un par de japonesitos. Las niñas... Los Arai. Eh, Aray. Sí. Entonces yo le decía al señor Arai-san, y aprendí que san era señor en ese momento, donde después no aprendí más nada de japonés. <laughs> y eran Takumi y Hayato. Hayato, ya. Yeah. Eso fue, eso fue. Pero realmente lo mío, el fuerte mío ha, siempre ha sido inglés, para lo cual estudié. Bueno, de hecho, para el año que empezaste a dar clases de inglés, saber inglés en Venezuela no estaba en el mapa. Era como una necesidad que daban en los colegios o el Ministerio de Educación o algo, pero no era algo que era la norma. La gente no era bilingüe. Entonces... No, eso era algo así como que. No sé, no me metí con ninguna de las materias, pero era así como que hay que pasar biología. Hay que pasar matemática, hay que pasar geografía, simplemente hay que pasarla porque es parte de lo que uno llama el currículum. Uh -huh. Y bueno, eso era simplemente había que pasarlo y posiblemente no se, no se enfocó como debería ser. Cuando comencé a hacerlo para, para que la gente se expresara, eso pasaron muchos años, ya fue en el 85. Entré con un grupo que se llama of Method uh -huh. y ahí sí era, y aquel día era tan bonito, como le decía a la gente, vas a hablar en un promedio de 99 horas. Mucha gente salió hablando. De ahí creo que fue mi mejor formación. Toda la parte gramatical se la debo al pedagógico, fonética se la debo al pedagógico, pero enseñar ese tú a tú de todos los días a hablar. Eso es Lozanov Method. Posiblemente mucha gente no sepa. Lo que podemos dejar en el, en el aire así es como... Si logran buscarlo, uh -huh. búsquenlo como Super Aprendizaje o Super Learning. Super Aprendizaje. Ahora, en este programa hay un chat en vivo. Así que ustedes pueden dejar comentarios acá, los ponemos en la pantalla y los vamos contestando. Igual también, si están sintonizando vía Audio Podcast, pueden escucharnos en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast en todas las plataformas de... Podcast que existen Y lo digo porque si van a buscar súper aprendizaje, método Losanov, pueden comentarnos si ustedes han tenido alguna experiencia aprendiendo un idioma que no sea el propio, por ejemplo, inglés. Y la otra cosa es que mi papá menciona el pedagógico para las personas que no son de Caracas o de Venezuela, eh, estamos hablando del IPC, Instituto Pedagógico de Caracas, ¿cierto? Eh, sí, pero no, te vas a reír, porque eso es cuando hace como el otro siglo. Este uh -huh. siglo ahora creo que lo llaman Universidad Experimental Pedagógica de Venezuela, una cosa así. Misma. Pero sí, es la, <laughs> es la, misma, es la <laughs> misma, pero antes se llamaba IPC, Instituto Pedagógico de Caracas. En la Avenida Páez del Paraíso, en Caracas. Mm, exactamente. Bueno, total que mi papá es de Venezuela, por supuesto. ¿Por qué no nos cuentas dónde naciste, en el barrio donde creciste y todas las cosas que hoy en día hay ahí, en el barrio de Campo Rico, que antes lo que era era, como decíamos, Monte y Culebra? Cuéntanos un poquito. Eh, soy de Caracas, Caracas, Venezuela, y realmente cuando recuerdo haber vivido en la principal de Serría hasta que tenía... Con, con lo que me dicen, 5 o 6 años. Uh -huh. Sé que era esa fecha porque en esa fecha me pasaron dos cosas grandes. Una, fui a hacer la primera comunión y me perdí. Alguien me llevó desde ahí hasta, hasta arriba donde me había perdido. Otra vez igualmente me perdí. Como a 4 o 6 cuadras de la casa, eh, yo llegué no sé, a la media hora y mi prima, Beatriz, este no hallaba con qué caras llegar a la casa porque se había perdido el nené. Eso fue mi, 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 mi primeros... Primer en la calle sitio. Real de Serría. Sí. Uh -huh. Eso es en pleno centro de Caracas. De ahí nos mudamos hacia... Ahí, ahí estábamos alquilados y nos fuimos, pa, compramos nuestra casita chiquita en un barrio eh, en Campo Rico. Eso, se, eso es, para los que conocen Caracas, eso es al lado de El Marqués. Uh -huh. Perfectamente al lado del Marqués. Y si alguien sabe de lo del centro comercial. ¿qué? Unicentro. Unicentro el Marqués, uh -huh. no sé, estará como a algunas tres cuadras de ahí. Sí. Estuve viviendo ahí como hasta los. 18 años, creo. De los 6 hasta los 18 años. Cuando nosotros nos mudamos, justamente era porque era nuestra casa propia. Propia en aquello de haber comprado un terreno. Uh -huh. No sé cuántos que decían que costaba, pero algo así como. No sé si era como que dos bolívares el metro. Y compramos desde una calle hasta la calle siguiente. Y mi abuelo fue construyendo poco a poco la casa, que después de es que pasaron muchos años, era una casa que llegaba de calle a calle. Pero ahí había problemas de agua, había problemas de luz, había problemas de todo. Era un barrio recién comenzando, pero no ese barrio del que hablamos ahora últimamente. Era un barrio ese, de el que quería independizarse. Uh -huh. Y a comenzar su casa y todo, porque después de eso, un poco de tiempo después, ya era, me quiero, me voy a casar. Entonces, bueno, este, en la parte de atrás de la casa, en el piso arriba de la casa, vamos a hacer una habitación, vamos a hacer dos habitaciones, etcétera, etcétera. Uh -huh. Por cierto, esa me la plantearon a mí cuando me iba a casar justamente con mi esposa actual, ampliar, actual ampliar y ampliar única. El terreno. Lina era, si sí, era de repente ampliarlo, hacer un piso más, total, que bueno, sí, nos ponemos de acuerdo, ¿cómo hacemos? Y al final nada, nos fuimos. Entonces, lo más importante de ese barrio, muy, muy, muy importante, mi abuelo en ese momento trabajaba en lo que se llamaba INOS, uh -huh. Instituto Nacional de Obras Sanitarias. De Obras Sanitarias. Lo que son de ahora lo llamarán Hidrocapital, hidrocapital. O, o algo como por el estilo. Yeah. Trabajando mi abuelo ahí y conociendo gente en Linux sabía cómo funcionaba, entonces como no llegaba el agua, el agua llegaba solamente por camiones y qué sé yo, empezamos a levantar un una encuesta de quienes querían, cuánto podían pagar, todo lo demás, para pasar toda toda, la, ¿cómo se llama eso? toda la, la relación de esa red de agua y de tubos por todas las por todas las calles del barrio y uh -huh. mi abuelo con otras dos personas más se encargó de recoger eso andabas con tu abuelo con eh, ayudándole a levantar la información de lo que él y nos necesitaba para proveer de agua a la gente del barrio okay, correcto entonces, sí hicimos unos talonarios se le cobraban los 60 bolívares a todo el mundo hicimos como un empadronamiento si se puede llamar así la, toda la cantidad de casas que había con eso y bueno si sí, había alguien conocido entonces en el barrio. Después de eso era mi abuelo y después de mi abuelo. Estaba yo. Porque era la gente que había ayudado que pusieran el agua del Inos, lo que se llama... Pero tan pequeñito, ¿qué hacías? ¿Qué hacías con él? Yo era un rabito. Para donde fuera mi abuelo. Igual sí. que cuando estaba manejando... ¿Qué era? Taxi. Bueno, pero el, eso fue... Él el, 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 el manejó taxi cuando vivíamos en Serría. En uh -huh. Me manejó taxi estando allá y cuando nos fuimos realmente para Campo Rico, él fue con otra mentalidad. Ahí llegó con unos taxis que eran de él y él los, los rentaba o como voy a llevar en ese momento y empezó a hacer negocios y hacer cosas y, al, y alquilar y alquilar otra casa. Y, y ya a partir de ahí hizo negocio. No recuerdo qué edad tendría mi abuelo en ese momento, pero él tenía la idea de hacer negocio. Eso de tener, por ejemplo... No sé, vamos a suponer que mi abuela tenía... Cuatro cinco, taxis. 50 años, tener tres o cuatro taxis alquilados. Uh -huh. Eso es una mentalidad increíble. ¿Como de cooperativa? Eh, sí. Uh -huh. Total que bueno, sí, me conocían mucho en el barrio por eso. Por ser el nieto del señor del agua. Ajá, delín, y la otra delín. pregunta. Mientras no instalaban el agua, uno tenía que ir a buscar el agua para un sitio, ¿no? Eh, llegaban las cisternas. Uh -huh. Eso también fue una época en Venezuela. Yo, yo vivía Caracas, pero... Me imagino que puedo decir que Venezuela llevan las cisternas a los sitios. En este caso, hablemos de un barrio. Se paraban en una esquina y le vendían a uno, no sé, un tambor. Era algo así como que un pipote de eso costaba, creo que como dos bolívares. <laughs> Mira, y la otra pregunta de la época de Campo Rico es, eh, ¿en qué pasaba el tiempo los muchachos? Nosotros los muchachos que vivíamos ahí, a, no sé, 50 metros de allí, nos íbamos a caminar por, todo, por toda esa organización El Marqués a buscar mango, a qué sé yo, a perseguir mmm, pajarito, iguana. lagartijo. Uh -huh. Nunca vi la, nunca vi una iguana, pero sí el lagartijo. Eh, guayaba, lo que fuera. Y eh, por supuesto, como ya habían hecho desde un principio, todas las calles, porque estaba estaba lo que llamábamos urbanizado. Uh -huh. Era para patinar, era para montarse en carruchas hechas con, con patines. Aquello de que dicen, el primero que llegue a no sé dónde. Y esas tonterías de, de, de vamos a... Cuando le decía lo del Unicentro del Marqués, Ajá. para los que conocen la zona, ese Unicentro del Marqués por muchos años, ahí estuvo una manga de coleo inmensamente grande y eso era cuestiones no sé qué épocas del año, pero uno iba por allá y eso era una fiesta así como de un pueblo. Bueno, eso lo viví, eso era muy, muy bonito. ¿Coleo así como agarrar el ganado a Agarrar, agarrar el, el ganado por el rabo, doblarlo y tumbarlo. Y entonces, las muchachas bonitas, ponerle a uno una, una flor porque uno lo tumbó. Eso uno no era yo, eh, porque yo tendría, no sé, 12, 13, 14 años y lo que hacían eso eran personas que tenían veintitantos años, señoras que tenían caballos y todo lo demás. Mm. Entonces, eso pasó allí. Si, no lo, si alguien no lo sabe y lo está oyendo ahora, pregúntele a gente que, como yo, tiene 70 o más. <laughs> ¿Qué había en el Unicentro del Marqués hace. Yo no sabía. Hace, no, me imagino que no. Nunca Creo que nunca lo comenté en casa. Ajá. Entonces, manga de coleo y un. Un campo, un, un campo, de, campo de béisbol. Por cierto, tengo una anécdota de ese golpe de béisbol. Me probaron este, Damaso Blanco. Estaba buscando niños para los... ¿Criollitos? Creo, creo que eran los criollitos. La liga de béisbol infantil. En, entonces, bueno, nos probaron. Estaban buscando a alguien. No sé si faltaba uno, faltaban dos. Y nos estuvieron haciendo ahí con unos rolling y unas cosas. Y todos emocionados. Y nos probaron a tres y de los tres quedó uno. Probaron al niño. Le decían niño. Probaron a Carlito me probaron a mí. <laughs> y quedó el niño. Pero después de años veo que el niño... Aunque le decía niño, era un. Cuarto bate. Cuarto bate o sea, poqui, poquita <laughs> edad y al tote y, y no solamente agarraba, porque todos agarrábamos bien. Yo estaba, creo que estaba para la segunda base, Carlito primera, y no sé si el niño era, era short. Pero aparte de eso, entonces el hombre bateaba. Mm. Entonces. Tiene una buena dama, combinación. Damaso Blanco, deben saber quién es Damaso Blanco, lo contrataron. Claro. Wow, qué chévere. No sabía eso. Esa tampoco la sabías. Yo te iba a preguntar que también cuando estabas creciendo me contabas que te gustaba participar en los actos culturales del colegio en la parte de las danzas Esa, esa, tam esa, y todo también, eso. esa también la conté. Este sí en el. Yo estuve mis primeros años en el Experimental Docente. Para la gente que sabe o no sabe de Caracas lo llamábamos en ese momento IEFD. O sea, Instituto Experimental de Formación Docente. Y allí se empezaron a hacer como era experimental, se empezó a hacer aquello de que a los muchachos les daban o nos daban eh, mecanografía, nos daban cosas para aprender a cultivar, nos daban música, nos daban más fuerte la gimnasia. Eh, te, teníamos un orfeón, teníamos un grupo de danza y no sé por qué, pregúntenle a mis amigos, pero yo estaba en atletismo, estaba en danza, estaba en el orfeón, estaba en gimnasia. Y, o sea, no iba para clases. Pues. Y, y pasaba todo el sábado en la mañana en el, en el, en el colegio, vamos a decir ahorita en el liceo, uh -huh. y no había una fiesta donde yo no fuera. <laughs> mm, eh, en Venezuela Acostumbramos llamar a eso El primer chicharrón O sea, no había, no había una fiesta Donde no estuviera invitado ¿Te gustaba rumbear? Eh, sí, pero disfruté mucho Lo de los orfeones Fue muy bonito Tengo compañeros todavía de, de esa época Que nos vemos, mi, mi compadre De toda la vida Y en las danzas Ahí sí no, no quedé con nadie, pero hicimos cosas muy buenas. Tanto fue así, que de ahí salté a otro grupo de danza en otra parte y e uh -huh. hicimos buenas presentaciones en, en lo que en ese momento se llamaba Parque El Este, que ahora creo que lo llaman, no sé si es Romulo Betancur. No sé. Bueno, ahí nos presentamos varias veces. ¡Wow! ¡Qué chévere! <laughs> bueno, yo creo que pudiéramos estar aquí horas y horas con todos esos cuentos. Pero sí. vamos a... Vamos a enfocarnos a, hacer, a lo que es. Vamos a hacer. No, bueno, el, el, el foco está ahí. Porque esto es histórico-biográfico. Pero vamos a hacer fast forward, cámara rápida, a cuando ya te habías casado con mi mamá. Y entonces estabas empezando tu propia familia. Porque ahí también hay muchos cuentos que contar. Eh, sí. Por ejemplo, recuerdo que me contaban que vivían en Catealamar en vez de Caracas. Eh, sí, nosotros, cuando nos, da, nos ofrecieron a nosotros, bueno, pero acá en una habitación, en, aquí en la casa, o si no en la casa de, de la tía tal, porque en la otra abuela también se puede hacer, que tiene espacio. Y era eso, es el, ese típico hacer crecer la familia dentro del barrio, en la habitación de arriba o en la del fondo, qué sé yo. Total que bueno, de verdad, ¿verdad que hablamos, 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 no somos... Ni los primeros ni los últimos, ni somos los mejores, ni somos los peores, pero decidimos nos vamos. Uh -huh. Y ustedes han oído aquello que dice que casado, casa quiere. Quien se casa, casa quiere. Eso fue lo que nosotros dijimos. Uh -huh. Y viviendo y conviviendo y trabajando en Caracas, nos fuimos a vivir a Catia la Mar. No se la pierda. Y dando clases que había que empezar por lo general a las 7 de la mañana, uh -huh. no se imagina qué hora había que salir. De Catalamar para llegar en Caracas a las 7. Y la parte más cómica es cuando ahí había día de parada. Tampoco sabes de las día, día de parada. Por el número de placas. <laughs> Exactamente. Cosa que si uno llegaba a Caracas y estaba muy cerca de las 7, tenía que dejar el carro donde sea. Eso lo vivimos. Y ahí nació nuestra primera hija. En lo único bueno. ...que esa Venezuela y esa Caracas de hace tiempo... ...nos permitía que nosotros recién casados... No sé, ...nosotros nos casamos en el 76... Sí. ...y en el 77 compramos un carro nuevo... ...lo que se llama nuevo, cero kilómetros... <laughs> ...un Fiat que quisimos muchísimo... ...un Fiat Mirafiore, su primer Fiore. ...y bueno, ese carro... ...yo creo que yo me montaba en el carro... esa sabía para donde. tenía que ir... ...entonces era así... ...y no había mejor fin de semana que pasábamos en la casa tranquilito, solo que nuestros amigos sabían que vivíamos en La Guaira y querían visitarla. y no visitaban <risa> <risa> recién casados. Nos visitaban y la pasábamos muy bien y provocaba tomarse una cerveza, dos cervezas, y pasarla bien, ir a la playa, regresar a bañarse ahí, todo lo demás. Pero entonces los recién casados el fin de semana, que era cuando estaban tranquilos en la casa Tranquilito y que querían estar en chorcito y a la mejor en franelita. Tenían ese día que vestirse A la visita, porque llegaba la visita. Mm. Por supuesto, cuando voló de visita habló de mi familia, mis padres, uh -huh. eh, amigos, mis compadres. A mi papá le encantaba ir porque tenía un, un sitio donde hacer mecánica que era la lo que más le gustaba al lado Entonces, de la mata de limón, eh, una, de la mata de mango. Mm. había una de mango inmensa que hacía sombra y una de limón pequeña Entonces... en la parte de atrás de la casa Ajá. igual Pero mira, una, ¿sabes una cosa? dime vas a tener que venir otra vez para el programa para hablar de... para hablar del abuelo Ajá. Bueno. la cerveza tibia <laughs> a medio tomar mientras estaba reparando algo y esos trabajos así de mecánica ligera y mecánica pesada y un montón de cosas más que te quiero preguntar de ellos. Pero entonces, estaban en Catalamar, trabajaban en Caracas. Creo que aquí viene la pregunta que le hago a todos los papás que vienen al programa. Una vez que ya eran papás de Karina, de mi hermana, que estaba pequeñita, ¿cómo conseguían balancear el día a día? ¿Cómo conseguían digamos tener mmm, tranquilidad al final del día, de que hicieron las cosas que querían hacer. Y bueno, un poquito de balance, un poquito de recreación, un poquito de descanso. En un principio, que si era solamente Karina, eh, siempre fue un acuerdo tácito. Eh, mi esposa nunca llegó a manejar y todavía no maneja. No maneja bicicleta ni monta patines. Maneja la finanza. Eh, sí, y es muy buena. Entonces... Hola mami. Por cierto, escriban en el chat quién maneja en su casa. Vaya. Bueno, entonces mi, la mami no llegó a manejar nunca por lo que fuera. Entonces yo nosotros escogíamos que ella trabajara a las 7 de la mañana. Yo llevaba a la beba, en este caso Karina, a quien la cuidara. Llámese a las siete y cuarto, siete y media, ocho de la mañana. Y entonces devolverme a donde me tocara trabajar para entrar a la segunda hora. Entonces yo trabajaba siempre a las ocho y media. ¿Tú es no era... agarrabas la primera hora de clase? No, porque no, si llegaba ella, no llegaba yo. ¿Y, ¿Y quién nos cuidaba? La niña. Entonces era difícil. entonces o sea, era... Karina recién nacida la cuidaba alguien más? Siempre. Mira, por eso es que es así. Hermana, ¿estás viendo el programa? Hola. <laughs> siempre, siempre, o sea, y era muy bonito ir a regresar después a buscarla por la tarde o lo que fuera. Y entonces, siempre estaba peinadita, acomodadita, vestidita, que parecía que iba a, ir a a salir para alguna parte. Ajá, entonces la cosa es que para conseguir cómo trabajar, tenían que dejar a Karina a cuidado de otra persona e irse a trabajar en el orden que tú me estás diciendo: sí, primero momento. a mi mamá después tú y después lo mismo pero al revés para regresar a la casa uh -huh. nos vinimos a Caracas por unos meses a probar porque estaba muy fuerte para la niña que se cansaba y todo lo demás pero Caracas siempre ha sido dentro de todas las ciudades la más cara y quisimos probar suerte nuevamente después de que tuvimos como dos años en Caracas nos fuimos a los Anauco si alguien uh -huh. sabe esa es la primera salida entre Caracas y Valencia y allí este, igual el corre-corre de la mañana, era la misma situación, la diferencia ahí era que en la casita que teníamos en Catealamar era de una, dos, tres habitaciones. Nos mudamos a los Anaucos, tenía solamente una, tenía dos habitaciones, uh -huh. pero tenía una cocina inmensa, tenía una sala y un comedor inmenso, tenía un, un garaje descomunal, y, y para nosotros teníamos toda una planta baja de un. Lo que nosotros llamamos una quinta, de una casa muy, muy grande, uh -huh. con excelente vista hacia el club, igualito. Los fines de semana eran para nosotros. y que no saben qué hacían. <laughs> Aparecía la familia. Claro, porque estaban en la montañita. Estábamos en la montaña, clima fresco, todo lo demás bien bonito. Y en todo eso había, creo que, un solo un solo teléfono. En toda la, en toda la zona, en todas esas toda esa primeras mm, cuadras del. del de los Anaucos Country Club había solamente un teléfono. ¡Wow! Y entonces, bueno, por supuesto que los alemanes tenían un teléfono y había que ir a, había que ser amigos de los alemanes. Nosotros... <laughs> ¿No dijiste er que no nos iba a decir el apellido. Ay, ¿verdad? Bueno, <laughs> 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 pues, entonces era una cuestión de ser amigos y pues, era muy, muy bonito. Y uno se iba para allá y se olvidaba del mundo. Igual, todavía había día de parada y había que llegar temprano a Caracas. Entonces ahí sí surgió una cosa buena porque ya no era ese barrio en Catearamar, digamos y no lo digo barrio por nada malo, sino era otro nivel. Uh -huh. Los anáucos era otro nivel y entonces ahí lo que hacía uno es que dejaba el carro en la entrada de la urbanización y le decía a alguien que fuera saliendo un poco más tarde de lo que fuera, mira yo voy para no sé dónde. A veces ni siquiera te preguntaban eh, ningún otro detalle, sino ¿Para ¿dónde va? Vámonos. O sea, lo llevaban a uno desde los Anáucos hasta Caracas, hasta donde fuera, porque todos pasábamos por eso un día a la semana. Claro, por el día de parada. Uh -huh. ¿Y las multas eran grandes? No recuerdo, nunca me pusieron una, porque de verdad hacía eso. Cuando veía que ya faltaban 10 minutos, o iba por callecitas que no eran principales para llegar lo más cerca posible, o simplemente dejaba el carro ahí, no pasaba nada. El carro podía estar allí de las 7 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. Y uno podía ir a buscar su carro por la tarde y ahí estaba su carrito. Era otra época, definitivamente. Eh, sí. Bueno, en todo caso, pasaron de Caracas a Catalamar, de Catalamar a los Anáucos y después de los Anaucos. En los Anaucos este, nació Iván, Iván Jesús. Yo. Sí fíjense tanto para atrás que fuimos nació ahí Iván Jesús, estuvimos ahí igualmente no sé, un par de años tres años más, no recuerdo estamos uh -huh. hablando del año 1981 uh -huh. entonces pasó un tiempo más rookie, 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 subiendo y bajando nosotros por supuesto sin alquilado siempre ni siquiera nos habíamos pensado no habíamos mentalizado que vamos a comprar mucho menos uh -huh. pero nos hizo volver a Caracas algo, algo muy importante no sé quiénes lo saben. Si alguien conoce el colegio de aquella época, Luisa Goiticoa, en este momento, en manos de lo que decíamos el Grupo Mendoza, uh -huh. para uno ir o inscribirse en ese colegio tenía que estar en la zona. Y si nosotros vivíamos en los Donaucos, no podíamos eh, aspirar a tener cupo allí. Uh -huh. y, tenían hacernos, pues. y tenían que hacernos una una inspección no, no es la palabra una visita visita... Una visita de la persona encargada allí de cómo le decíamos la psicopedagoga no había otro nombre había una persona, trabajadora social una, una trabajadora social ese es el nombre entonces la trabajadora social tenía que ir donde uno estaba ver si uno cumplía si realmente tenía las... Uh, no sé el niño tenía su habitación si uno vivía relativamente cerca cómo se componía la familia tenemos, un, tenemos una anécdota, anécdota muy buena con Karina. Cuando fueron a hacernos la inspección, este, no voy a decir el nombre de la señora, que nos fue la inspección, fue muy cómico, ya estábamos viendo las Fuerzas Armadas, entonces... <laughs> bueno, y su es. cuarto, ahí este, este es mi cuarto. ¿Dónde vive usted? Ay, no, aquí. Y su hermanito, aquí. Y sus papás, y era una habitación más. Ahí, Todo, Karina no sé qué tendría, cuatro años, tres años tres, cuatro años, no sé, como tres o cuatro años y van casi que recién nacidos entonces, en este caso este, le pregunté mire, y, y qué raro usted aquí, este apartamento tan grande y hasta una habitación extra y no sé cuántos y morita, ustedes no tienen mascota y eh, entonces nos vimos la cara y mm, nosotros hicimos simplemente así Lina y yo y entonces mi, eh, Karina no entendió entonces dice, ¿y qué es lo que usted dice? ¿Mascota? O sea, ¿animalitos? ¿Tienen animales? Sí, sí tenemos animales. Aquí debajo de la alfombra el otro día conseguimos una chiripa. Entonces ella no sabía lo que era una mascota, pero de que, era, de que sabía lo que era un animalito, sí sabía lo que era un animalito. Y eso lo recordamos toda la vida. O sea, ¿Tienen animales? No. No, perdón, ¿tienen mascotas? No, pero tenemos un animalito ahí. <laughs> Después de esa historia de la chiripa, me acuerdo que en algún momento, cuando ya yo estaba ya un poquito más grandecito, mi tío, el negro, José Luis, y tú hicieron una compañía juntos. Sí. ¿A quién se le ocurrió esa idea de, de hacer una compañía entre los hermanos? ¿Y de qué se trataba? El tío negro. Él trabajaba para una, una Compañía de Correos Internacionales y aprendió bastante. Eh, tío Negro vivió como no sé si uno o dos años en Estados Unidos y el tío Alfredo también vivió como dos tres años en Estados Unidos y lo cómico que ellos hab habían viajado y yo habiendo estudiado inglés para vivir de eso no había conocido ningún sitio fuera de Venezuela. Yo nosotros no yo nosotros nos dedicamos a conocer Venezuela para después salir. Creo que fue lo mejor que hicimos. ¿Qué? Eso sí, después que salimos no nos paró nadie. Y mis hermanos habían estado fuera. Cuando él trabajaba en, ese, en esa compañía, él, aquellas cosas que uno dice, yo aprendí bastante, yo quiero hacer una cosa por mí solo, no sé qué. una reunión de esas familiares, dijo, ¿por qué no hacemos algo? En esa oportunidad dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Empezó a funcionar, todo lo demás. Le pusimos nombre P. &P. Que era Perdomo y Perdomo... Porque estábamos metidos ahí los cuatro hermanos... Uh -huh. Ah, P. yo pensaba que eran más ustedes dos... No, estaba el tío Alfredo... tío Negro... Estaba el tío Kiki... Estaba yo... Uh -huh. Entonces nos metimos los cuatro... Y era difícil... no Era difícil porque había que... Recibir la... Cuando digo difícil, en no función de madrugar... había que A la hora que llegara el... Barco o el avión... Por lo general eran los aviones tempranos al aeropuerto había que irlo a buscar y había que estar ahí pendiente lo que uno llegaba y lo que nos llegaba y para quién nos llegaba y dividir Caracas por lo menos en cuatro grandes sectores uh -huh. para ver quién lo iba a devolver o que, perdón quién lo iba a entregar entonces por lo general bajaba el negro lo llevaba a Caracas y ahí lo teníamos que dividirlos para llevarlos temprano a las ocho a las nueve el, el que quedara más cerca y uno de nuestros mejores trabajos con esa gente fue que nosotros estábamos entregando la revista Time. En ese momento era un tremendo trabajo. Se le llegaba, esa era la gente que estaba suscrita a Time y, por supuesto, le llegaba todos los meses. ¿Eso era un trabajo fijo, grande? Sí, constante. Pero eh, después, entonces, la cuestión interna de nosotros... Yo nunca le hice mucho caso, pero entonces había el problema a veces cuando estamos hablando de los hermanos. Bueno, ¿quién es el presidente? El presidente, cualquiera, ¿cuál es el problema? ¿Y quién va a hacer tal cosa? No sé qué, yo. Pero sí había problemas en aquello de que sí sabemos, y aquí sí no quiero decir nombre, yo quiero ser, no sé, el ejecutivo, no sé cuánto, yo quiero ser el ejecutivo tal cosa. Y entonces a veces peleamos por tonterías como esa: de que, ¿cuál es tu cargo? ¿Cuál es mi cargo? Entonces eso no... Terminó siendo un problema. La, to, la cosa más tonta terminó siendo un problema. Después no sé si bajó un poco las entregas o no pudimos cumplir con algunas cosas. Y se hizo difícil. Después pues fuimos bajando, bajando, bajando y nos, nos fuimos separando. O sea, al final sí estábamos el negro y yo. Uh -huh. Y los, los demás habían dejado. Pero... Al final ya ni me acuerdo ya cómo terminó. Pero sí hicimos cosas bonitas. Es más... Lo más bonito que recuerdo de esa, de esa compañía fue que mi mamá llegó a ser nuestra secretaria. Entonces mi mamá, ella tenía ponido, ponía los nombres, cuándo se entregó, a quién se entregó, un checkmark, uh, todas las entregas que había y ella podía llamar. A eso, eso que hacen ahora para las entregas, que toman Control una foto, de toman una foto uh -huh. y mandan la foto. O una firma o le preguntan el nombre a quién se le entregó. Entonces, nos, el, el que nos tocó, de nosotros le tocara entregar, simplemente hacía eso. El nombre suyo, o cualquier cosa. Se lo decía a mi mamá, mi mamá lo tenía ahí, mi mamá lo pasaba, quien tenía que pasarlo. Como la acusa de recibo. Eso era el equivalente. Uh -huh. Esa parte fue bien bonita. Mi mamá empezó a meterse en la computadora en esa oportunidad, y, y ya mi mamá tenía unos 10. Es decir, ya yo no sé qué tendría yo. Yo tendría 50, mi mamá tenía tenía 70. Sí. Y. Esa es la parte así como más, más bonita. Nos habría gustado que funcionara, pero de verdad, después de tantos años, quién sabe qué he, he borrado. No uh -huh. sé, debo haber borrado algo. Pero pudo haber sido mejor y más bonito. No, no produjo tanto, pero, pero que creo que fue una, una gran vivencia. Pero fíjate que es más allá de ser empleado. O sea, es como agarrar el conocimiento de. Trabajos anteriores y ponerlo al servicio de algo para uno mismo. Sí, porque en este caso, en la medida que tú sabes, sabes, en ese momento, sabes un poquito de inglés, sabes la, la nomenclatura con la que eso trabaja, porque no es cualquier nomenclatura, sabes cómo hacerlo, sabes este, a quién debes entregarle, no sé, a las 8 de la mañana y a quién no importa que se lo entregues a las 3 de la tarde, uh -huh. se lo entregué hoy. Y, y manejar eso. Es importante saber cuánto cobras por algo. Yo recuerdo una oportunidad, nos llegó, creo que estábamos recibiendo también películas. No sé si era Rod Ben. Y, y entonces llegaban las películas, era así como que el, el, el master para que lo vieran y a ese master le pusieran aquí, aquí no, perdón, en Venezuela. En Venezuela. Le pusieran títulos o algo por el estilo. Wow. Entonces, bueno. Los rollos de películas. No, ya eran. <coughs> Eh, ¿Cómo que se llama? Betamax. <laughs> o, o no sé si ya habíamos pasado de Betamax a VHS, pero no era mucho más que eso. Bueno, pero no eran cintas de cine. Eran eh, no, cintas no, no, de video. No, 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 eran, no, eran cintas de cine. No eran de esas de, no sé cómo llama, 16 milímetros, no sé cuánto, no. Mira, por cierto que lo de la revista Times, de, de cuando estabas con, con el servicio de courier, ya ahora entiendo porque muchos de mis cuadernos de en el colegio estaba <laughs> decorado con portadas de la revista Times. A ver, eso tú no lo sabías, ahora, ahora lo sabes. Y la verdad es que queda bonito. Sí. Ah, pues, y, y además, ningún otro niñito tenía de eso. Es verdad. Ah. Bueno, Karina. Ah, bueno. <laughs> mira, vamos a pasarnos de sección y vamos con la sección esta que está aquí. La sección de Rapid Fire Question. Ok. La sección de Ráfaga Preguntas Rápidas para mi papá, Jesús Perdomo, aquí en Papá Preneur Show, temporada 2, episodio 11. La primera pregunta es, ¿qué te obsesiona? Uno quiere que lo que uno haga esté bien hecho. Entonces, cualquier cosa que yo hago, y si no quedó bien, la repito. Y si no estoy seguro, digo, mi amor, mira, este, tal cosa. Y cuando hace muchos años mis primeros exámenes y, y tú eres parte de eso, decía, mire Iván, tengo que hacer un examen a, no sé, segundo año, tercer año, este es el punto. No importa que tú sepas, no sepas mucho de eso, pero hazlo como que si tú eres quien está haciendo el, el examen, para que me des el feedback uh -huh. de si se entienden las preguntas, porque una cosa es estar de un lado y una cosa es estar del otro. Y en varias oportunidades me diste... Eh, ...tu feedback... ...diciendo... ...no, sí, está chévere... ...está fácil... ...a veces me decía ...está muy fácil... Y ...yo no, porque tú sabes un poquito... ...tú te defiendes... ...o no, mire, esto no se entiende... No, ...no lo entiendo... ...y ese no lo entiendo... ...para mí da bueno... ...entonces yo lo que quiero hacer es... ...lo que haga... ...hacerlo bien... ...por ahí dicen algunas cosas que... ...hasta los. ...si vas a hacer algo mal... ...hazlo bien... Hazlo mal. bien ...pero bien mal... ...pero hazlo <laughs> bien... ...o sea, que quede muy bien... ...este... Eh, ...segunda pregunta... ¿Cuál es tu lugar feliz? Mi hogar, mi casa. Eso es lo mejor. <laughs> ¿Estás casado? ¿Cuántos años de casado tienes? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cómo eh, se llama? En este caso, estoy, estoy casado desde hace 40 y... Todos, 44 más o menos. Tengo <laughs> dos hijos. Eh, siguen siendo bebés aunque ya tengan 42 y 39. Bebé para conversar, para ayudarlos, para orientarlos. Y hombres y mujeres para decir, tengo esto. Uh -huh. ¿Qué dices? Ayúdame. ¿Qué, ¿Cómo lo ves? Y mi esposa de toda la vida desde el pedagógico, Lina. Una oportunidad, una oportunidad lo dije. Lo voy a repetir ahora. Cuando cumplimos 25 años, hicimos una fiesta. 25 años casado. Vivo por y para ti. Ay, qué bonito, papá. Y todavía es así. Qué bonito. ¿Qué más quieres saber? <laughs> wow, eh, cuarta pregunta: ¿Qué es lo más lejos que has estado de casa o de tu ciudad natal y por qué? Mm, podríamos decir que, no sé si, creo que en kilómetros desde Caracas, Venezuela, creo que es Inglaterra. Y había que visitar a nuestra hija que se fue ya para este año creo que hacen 17, 18 años que ya se fue. Uh -huh. Pero siempre estábamos hemos estado dando salticos en algunos países, como le dije antes, eh, viví mis 800 años en Venezuela y había que salir a conocer Venezuela. Uh -huh. Te lo recomiendo, no sé si todavía se puede hacer, cada vez era más difícil y se puede estar difícil ahora, pero si pueden hacerlo, háganlo. Y cuando uno empieza a salir, ya después uno no vuelve atrás, o sea, se queda con esa espinita y hay que ir lo más lejos posible. Entonces cuando fui a Inglaterra fui a visitar a nuestra hija, que se graduó en un diciembre y dijo, me voy, me quiero ir, ayúdenme. Y se fue en marzo del siguiente año. Se graduó diciembre uh -huh. y se fue en marzo. Entonces teníamos que ir a ver y todo lo demás. No sabemos qué tanto tenía adelantado, pero se casó rapidísimo. Creo que se casó, no sé si a los tres meses, cuatro meses, un compañero de la universidad. Decidieron eso, los mollazos venían. Mire, pero vamos a darle... Más rápido. Sí, más rápido, porque si no, no es una ráfaga. Venga, ven. dispare. <laughs> Ajá. El... La próxima pregunta es una graciosa. En la casa tuya, ¿quién gana el debate del papel toalé? Cuando está así colgado en la pared, ¿es por encima o por debajo? ¿Y por qué? Lo que sea muy venezolano vas a saber lo que voy a decir. Sí, mi amor. Entonces, no se diga más eh, exactamente entonces yo recuerdo que yo no sé yo sé que yo lo peleé estuve un poco de tiempo peleándolo pero al final va por encima y, y no sé ni por qué pero sí mi amor sí. eso funciona okay. otra pregunta que tiene que ver con mi mamá ¿cuándo te sientas a la mesa que vas a comer con mi mamá? ¿te sientas así de frente o te sientas de lado y por qué? Eh, en los últimos años que tenemos aquí nos estamos sentando uno al lado del otro, como para estar más cerca para nosotros... Todo el que nos conoce sabe que es lo que se es cuchichar y nos oyen hablando y si alguien ha inclusive pasado la noche con nosotros, sabe que hablamos, hablamos muchísimo. Aunque se oye la voz de ella y la voz mía no se oye, yo lo sigo poquito y bajito. Uh -huh. Entonces siempre la quiero tener cerca. Pero cuando estamos así, como sitios más uh, formales y comida fuera y todo lo demás, uh -huh. quiero tenerla de frente para verla. Está bien. O sea, las dos cosas se valen. Sí, pero eso es eso, son esas dos cosas. En la casa es como, no sé cómo llamarlo, como la intimidad, así uh -huh. cerquita para hablar, para pasarnos la cosa, todo lo demás. Y un poco social, más formal, todo lo demás, estamos cara a cara. Ok. Ahora. Próxima pregunta. Quedan dos. Me quedan tres. En el mundo laboral. En breves palabras. ¿De qué te perdiste en el mundo laboral por ser papá? Posiblemente haya varias, pero hay dos muy fuertes que me, me siempre les recuerdo. No las comento, pero las recuerdo. Este, las dos tienen que ver contigo. Tú estabas muy chiquito. En una primero no habías nacido, en otra estabas muy chiquito. Puede decir esa cuando no habías nacido. Eh, nosotros hicimos un intercambio. Eh, ¿Cuántos eran? Creo que eran 20. 20 personas, 20 muchachos en este caso, desde Estados Unidos, Vancouver. No, Vancouver no fue embuste. Desde Vermont a Venezuela pasaron con nosotros y se hicieron nuestros hijos por un mes. Los llevamos a todos los sitios que se pueden imaginar en Caracas, a la playa, al cerro, al junquito, bla, bla, bla. Y eso fue, no sé si era como octubre, algo así. Y en el siguiente, no recuerdo si era marzo o abril, era por ahí marzo o abril del año siguiente, nos tocaba ir a nosotros, dos profesores. Insisto, no recuerdo si eran 10 muchachos o 20 muchachos, muchachos, nos tocaba ir a Vermont. En calidad de profesor, mis alumnos me iban a pagar absolutamente todo. ¿A qué no saben? No fuiste. No fui. Porque yo iba a nacer. Este yo tenía que estar ahí. <laughs> Tan bonito, papi. ¿Y la otra? Apliqué para dar clases de inglés en un buque escuela y después de checar a varias personas quedé yo al final. Eh, ese buque escuela tenía que estar fuera en, en el mar, alta mar, un promedio de seis meses y después regresaba 15 días. Eh, ¿Saben qué dije? También dijiste que no. Dije que no. ¿Por qué? Me iba a perder a mis hijos. ¿Qué edad tenía Karina? Tú estarías chiquitico, seis meses, ocho meses, cada día tendría tres, cuatro años. Entonces era imposible perder ese, ese todos los días. No. O sea, cuando me metí, son las necesidades, son las ganas, son uh -huh. aventuras, pero después no. Y no me arrepiento. Para nada. Bueno, sí. ahora la misma pregunta, pero al revés. ¿Qué ah. cosas de ser papá te has perdido o digamos has lamentado por ser dueño de tu propio negocio o por ser profesor, por ser emprendedor? Esa se me hace, se me hace difícil, o sea que por ser papá... No sé, o sea, yo creo que no hubo un parque en toda Caracas que no conocieran. Eh, no me importaba fallar en algunas cosas. Si era el día de parque, era el día de parque. Si era una fiesta donde fuera, había que ir. Y si no sé, ahorita no quiero decirlo en esas, con esas palabras, pero si tenía que inventar algo que no estuviera 100% de acuerdo con lo del trabajo, y si había que hacerlo, se hacía. Pero una fiesta hay que llevarlo. Y no es la fiesta de adultos, fiesta de niños. Y un parque hay que llevarlo al parque. Y si estamos en diciembre y hay que enseñarlos a patinar, a patinar, eso no se puede dejar de hacer. Uh -huh. Yo lo he repetido siempre. Un niño tiene una sola vez en la vida, tiene cinco para una bicicleta, diez para patinar. Este 16 para aprender a manejar. No se puede perder. <laughs> Qué bonito, papi. Bueno, creo que van a ser tres episodios donde te voy a invitar. Este que es el de hoy, otro para hablar sobre mis abuelos y otro para hablar sobre ser abuelo. Porque han estado pasando un montón de imágenes en la pantalla con imágenes de Nico cuando era pequeñito. Y bueno, para los que conocen a mi papá y a mi mamá, ellos vinieron a Canadá un par de años después que nosotros estuvimos aquí y su ayuda y su compañía y sus consejos en la crianza de nuestros hijos, bueno, ha sido... No tengo palabras. Entonces, creo que necesito que vengas a tres programas. Resérvame este, resérvame otro para hablar sobre mis abuelos. Y otro para que me cuentes sobre la experiencia de ser abuelo tú mismo, porque es un programa en sí mismo. Y no he tenido ningún abuelo acá en el programa, así que te voy a preguntar bastantes, bastantes cosas. Sí, bueno, si, si nos costó reunirnos la primera vez como seis meses, entonces bueno, ya sé de antemano, Nos vemos el 21, no sé cuánto pero nos vemos el 21. Sí, este, ahora pero con mismo, mucho gusto. Ahora mismo se nos está terminando el tiempo del programa. Faltaría la última pregunta de la sección y esta te voy a poner en pantalla completa para preguntarte. La última pregunta de esta sección es ¿Cómo quieres ser recordado cuando ya no estés aquí? Empiezo por decir exactamente lo mismo. Es uno las oye y parece que son los demás, pero cuando les toca a uno es como difícil. Eh como alguien sincero, recto y que por muchos años ha dado sin esperar nada a cambio creo que con eso se, son muy pocas palabras para decir, o sea, yo debería haber algo a las cosas y no tanto es así que se puede decir que uno siempre está trabajando en función de dinero y de hacer cosas y salir adelante, qué sé yo, y yo a veces lo menos que estoy pendiente es el dinero. Lo necesitamos, pero no es eso. Si yo logro transmitir que la gente se enamore de hacer las cosas, que las haga bien, que más que aprender en este caso inglés o español, aprendan a ser gente, a ser mm -hmm. simpático. Entiendan los chistes, vivan, se enamoren de otra cultura. Con eso está bien. Qué bonito, Pablo. Este ha sido uno de los programas más emotivos que he grabado desde que empezamos hace dos temporadas en este Papa Preneur Show. Qué bonito poder tenerte aquí, aunque no estemos... Acá adentro en el estudio, como siempre hacemos, pero estás allá en el otro lado de la casa para mantener las cosas de las restricciones y la distancia social y todo eso que las circunstancias de nuestra ciudad y del mundo nos están imponiendo. En todo caso, gracias, papito, por haber venido al programa. Qué chévere tenerte aquí, Valdemar, que te había estado pensando para que vinieras. No sé si llegaste a hablar con él. Valdemar no. es el productor ejecutivo de este show. No, no, no hemos, no hemos hablado porque a veces el corre corre a veces deberá ver, el corre corre no nos permite y no sé. Todo el mundo dice que en esta pandemia, y en esta tranquilidad, y en este estar en casa, hasta ahora yo no lo he sentido. Yo estoy ocupado todo el día, uh -huh. todos los días. Bueno. Mantengámonos ocupados, conectados y... Con cosas buenas en mente para seguir adelante. Nos vemos la semana que viene, el jueves a las 8. No sabemos todavía si en inglés o en español, en otro episodio de Papa Premier Show.